porque es un juego muy diferente que en el de España. En España toca más la pelota, la aguantan más, intentan tener la posesión. Y aquí van al contrario, intentan ir a ataque y defender como monstruos. Ellos son sub-15. Tuve la oportunidad de trabajar con ellos el año pasado cuando eran sub-14. Este año, bueno, sub-15. Y tenemos tres de los cuatro chicos que están entrenando con la sub-16 y a veces con la sub-18. Dos de ellos con la selección nacional de Inglaterra. Así que es muy, muy buen equipo, muy, muy buen grupo. Y la academia tiene grandes expectativas sobre este grupo. Las niñas son súper fuertes, tienen una fuerza que no es normal porque además entrenan en el gimnasio y hacen todo y van a tope, van a meter el cuerpo, van a meter la pierna, van a meter lo que sea para quitarte la pelota, o sea, van a todo. Técnicamente ya solo hace falta verlo uno o dos minutos para uno darse cuenta lo que pueden hacer con la pelota. Obviamente las condiciones aquí son siempre diferentes, entonces entrenar por ahí en un campo con viento, con un poco de frío, con el pasto mojado y la pelota que se mueve rápido no es fácil, pero uno se da cuenta que bueno, el control que tienen y la técnica es diferente y es algo que obviamente va a ser muy importante en la carrera de ellos si continúan jugando.